muchísimas gracias por haberme elegido para poder hablar un poco de mi experiencia. Un poco me sacaste, Juan Andrés, lo que iba a decir, de que creo que todos tenemos una misión a cumplir desde el puesto que estemos ocupando. Y como bien se dice, hay que dar todo lo mejor y hacer todo lo mejor como si fuese para Dios. Quisiera contar así rápidamente cómo comienza este amor que tuve por las misiones. Siendo yo miembro del Consejo de Desarrollo Departamental, nos llaman a una convocatoria a pedido de la Secretaría Nacional de Turismo para formar el Consejo de Desarrollo Turístico de Itapúa. Participamos el señor Jorge Plese y yo, y bueno, quiso el destino que me elijan coordinadora. Siendo coordinadora del Consejo de Desarrollo Turístico de Itapúa, nos invitan a participar de del primer seminario internacional de las misiones jesuíticas que se realizó en el año 2001 en San Miguel de las Misiones. Yo no sabía mucho de la historia de las misiones. Me voy, participo y me encuentro con una historia grandiosa, con imágenes impactantes. Y digo yo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Por favor, tenemos los dos patrimonios mundiales de la humanidad en Itapúa. ¿Qué estamos haciendo como itapuenses para hacer conocer al mundo esa historia que muchos de nosotros desconocemos? Comencé haciendo lo que la gran mayoría hace, hacer una lista de cosas, solicitándole al gobernador, al intendente de turno, que por favor se hagan carteles, que se enseñen tal y cual cosas, que se indique, que tengamos cartelería mostrando lo que tenemos de potencial en Itapúa. Y bueno, fuera de eso, me dediqué a recorrer, porque está bien, las misiones fueron el pasado. Lo que le siguió a las misiones luego de la guerra, que todos saben lo que ocurrió, fue que en Itapúa llegaron los primeros inmigrantes en los albores del 1900 a tratar de construir nuevamente este país que había quedado aniquilado. Entonces, dije yo, pucha, la potencialidad que tenemos a nivel país, somos los únicos que podemos decir hoy, tenemos un circuito o una ruta de los inmigrantes perfectamente factible de poder desarrollar. Tenemos Carmen, Fran, parte de Capitán Miranda, donde podemos ver lo que es la colectividad eslava, Colonias Unidas, la colectividad germana, la parte de Coronel Bogado, San Pedro, que podría ser bien marcando lo autóctono, lo nuestro, y así distintas otras colectividades. Y fui visitando entonces, gracias al apoyo en ese momento del gobernador don Lucio Vergara, que me dio el móvil por lo menos, recorrí Pirapó, me olvidé de la colectividad japonesa, Pirapó La Paz. Recorrí cada municipio y me contacté con cada intendente. Pero no caía. Es decir, lo que es turismo no entraba todavía. Hasta hoy cuesta poder hablar con una autoridad de local, como también muchas departamentales, donde no tienen interés, no se ve el turismo como un eje de desarrollo. Hasta que me tocó un caso, que fue terrible, no me voy a olvidar jamás en mi vida, que cuando yo estaba hablando de todo lo que quería, que solamente pedía que el municipio tenga un museo con la historia de la ciudad y para empezar tengamos un restaurante con la gastronomía típica de esa colectividad y con eso avanzábamos, me mira y me dice, decime, ¿vos a qué te dedicas aparte de soñar? Me dice. Tremendo, patético, pero bien. Seguí, a pesar de eso, seguí con las notas de siempre debemos hacer esto o lo otro. Y bueno, en el 2003 dejé el Consejo de Desarrollo por un tiempo y era nomás el destino que en el 2009 me encontrara con el proyecto Ruta Jesuítica, nuevamente me encontré con las misiones. Ya en todo ese tiempo me había dedicado a leer verdaderamente la historia. Y me apasioné, sinceramente. Me apasioné más por el hecho de que las misiones
jesuíticas, guaraníes, fueron las únicas en todo el mundo en el cual el modelo de desarrollo comunitario que se generó gracias a la idiosincrasia misma de los guaraníes hizo que se desarrollara las bases del cooperativismo y que ese modelo haya sido renombrado por grandes filósofos de la época hasta tal punto de decir que la utopía se había hecho realidad en la tierra y que había sido Paraguay, señores. Cuando yo leí eso, la piel de gallina se, no sé, fue general. Y dije, Dios mío, nuevamente, ¿qué estamos haciendo los paraguayos que no utilizamos esa potencialidad por sobre todas las cosas para levantar la autoestima de nuestra gente, que es lo más grande? Fuimos los primeros que tuvimos ferrocarril, tuvimos tantas cosas. Esto tiene mucho que ver con otro punto que iba a hablar, es acerca del desconocimiento de la historia. ¿Qué vamos nosotros? Vamos a visitar las misiones y vemos una piedra más, fea algunas veces, no tan entera, pero no valoramos. Por eso, desde ese momento en que asumo la gerencia de la Cámara Paraguaya de Turismo en el 2009, lo primero que hago es convocar a la Asociación Civil para la Defensa del Patrimonio Encarnaceno. ¿Para qué? Para rescatar la misión Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa. Porque en todos los mapas figuran solamente 7 pueblos y sin embargo eran 8. 8 pueblos. Y el más importante de ellos fue justamente Itapúa. ¿Por qué? Porque fue la primera misión libre de encomiendas, donde realmente el guaraní estaba a disposición de su pedazo de tierra y de su familia y debía trabajar para el resto de la comunidad. Ahí recién nace el cooperativismo, aquí en Itapúa, un 25 de marzo de 1615, de la mano de San Roque González, nace el cooperativismo. Ahí nace la utopía, ahí comienza a ser realidad, porque antes de eso los guaraníes trabajaban como esclavos para las estancias de los españoles. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Reforzar la educación. Nosotros pedimos desde el 2010 hasta la fecha, hemos venido pidiendo a través de la gobernación por nota, de que se enseñe la historia de las misiones, de que se enseñe la historia de los inmigrantes, porque es muy difícil poder amar lo que no se conoce. Entonces, por sobre todas las cosas, luego de todo lo que ha pasado en Paraguay, yo creo que hace falta levantar la autoestima. ¿Qué mejor ejemplo que poder decir, pucha, fuimos un ejemplo para la humanidad? El imperio de las misiones jesuíticas fue solamente el imperio del trabajo, no había oro ni plata. El oro verde, la yerba mate, tuvimos el primer modelo de producción en escala de yerba hace 400 años. Pucha, y eran solamente los guaraníes los que pudieron llegar a esa utopía. Entonces, ¿por qué no pensar, como bien dijo Juan Andrés, soñar en que sí podemos? Entonces, enseñando este ejemplo, más lo heroico del pueblo paraguayo que bien se ha demostrado en las distintas guerras, y ese ejemplo que nuevamente vinieron a presentar los inmigrantes, y increíblemente a decir, y a trabajar, ¿y qué es lo más grande que se generó en la región nuevamente? El cooperativismo. Hoy la cooperativa más grande de pequeños productores está, ¿dónde? En Itapúa. Entonces, es como que tenemos marcado un destino. Debemos, siendo herederos de esa tierra sin mal, tratar de seguir siempre siendo el ejemplo, dar todo lo mejor de nosotros y que, ¿por qué no? ¿Por qué no tomarnos ese desafío de volver a ser un ejemplo para la humanidad? Yo creo que todos y cada uno de los paraguayos somos capaces. Solamente nos falta invertir más en educación y más educación
y mucha autoestima. Todos los paraguayos podemos, y les desafío a que desde acá, desde donde la utopía comienza a ser realidad, a hacer de vuelta un Paraguay ejemplo para la humanidad. Muchísimas gracias.